Hola, ¿qué tal a todos? Este es un nuevo programa de Preso a Preso, llevándoles testimonios de los 222 que venimos hace 5 meses en el vuelo de la libertad, desde el Chipote hasta Washington, después de pasar largo tiempo secuestrados en las cárceles de la dictadura allá en Nicaragua. Y este es un programa que ya va a cumplir unos 3 meses y ya llevamos una buena cantidad de amigos con los que coincidí allá en las cárceles de la dictadura de Nicaragua. Hoy me toca entrevistar, le doy la bienvenida a una mujer muy valiente, una mujer dulce, una mujer que ha demostrado, además de su amor por Nicaragua, ha demostrado su valentía y su coraje, porque no le hicieron retroceder como no hicieron retroceder a nadie allá en el Chipote. Ana Margarita Vigil nos acompaña hoy en De Preso a Preso. Gracias, Ana, por aceptar la Hola, invitación. Miguel. Hola, ¿Cómo hola, estás? gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, en la lucha, en la lucha. Ya recuperada. Pues en proceso. Pero Pues bien. porque vos perdiste bastante, bastante libra, llegaste a estar bastante baja de peso, porque nosotros captábamos, escuchábamos cuando pasaba el médico, los médicos y el enfermero allá por las celdas de ustedes, y era de las que más peso perdiste. Perdí mucho peso en el 2018, después lo recuperé, después lo logré recuperar gracias al arroz y a la Suyen, que enfrente mío me hacía señas para que comiera el arroz, el arroz, el arroz, y mi hermana, que me trataba de mandar bebidas cada vez más grandes. Y después volví a perderlo en la huelga de hambre. Pero nunca, nunca como estuve en el 2018. Sí, en el 2018 de hecho me hicieron un examen especial y me dijeron que estaba a punto de desnutrición, que tenía que ser, pues que teníamos que ver cómo hacer, pero vos sabés pues cómo era el problema de la alimentación ahí. ¿Eran como 106 libras o un poco más lo que llegaste a bajar? No, no, menos. Yo estuve cuando vi a mi mamá por primera vez después de los 3 meses, es que además me dio una infección muy, muy fuerte cuando se llevaron a los muchachos a la audiencia preliminar el día que nos levantaron a las 2 de la mañana. Entonces esos días Sí, de eso era vuelta en agosto del 2021. en agosto del 2021. Entonces cuando vi a mi mamá ese 31 de agosto, estaba pensando 102, 103 libras. Sí. Ahora, después de 5 meses, ya creo que estás trabajando, ya estás incorporándote a tus labores y a tu activismo. Estoy en esas poco a poco viendo cómo reorganizar mi vida, pero siempre en la resistencia, pues que yo creo que no, no, nunca la dejamos, Miguel, ¿verdad? Aunque estuviéramos presas, Jamás. aunque estuviéramos en otro lado, aunque estuvieran presos ustedes, ahí mantuvimos la resistencia y esa yo la mantengo aquí. Pero claro que Jamás sí, la dictadura. reincorporándome, tratando de recontactar con los lazos que previos al encarcelamiento, que siempre Bueno, vos cuesta, me siempre dijiste, cuesta. ayer atrasamos la entrevista porque hay que decir que Ana está trabajando porque a veces la gente dice, a ver, ¿y ustedes no trabajan? ¿En qué andan? Entonces, casi todos estamos metidos en el plano laboral. Pues es que tenemos que vivir de algo, Miguel, como siempre, como hacíamos antes, como lo hacíamos en Nicaragua. Así yo sí he tenido ideas, como todo el Así mundo. es. Uno tiene que trabajar para ganarse sus realitos, para poder comer y para poder hacer activismo. Así es, porque hay algunos piensan que le están disparando reales a los líderes, a los que andan al frente, a los que dan la cara, a todos los 222, pero la verdad es que cada uno se está arreglando aquí con su trabajo. Quiero regresar, Y hay Ana, historias a muy, ese. muy fuertes también, de esos 222 hay Bastantes. historias muy fuertes y muy difíciles. Gente que las han corrido del lugar donde los metieron inicialmente, gente que no tiene para la comida. Que incluso, bueno, a mí me pasó. Yo fui a un hospital en Texas y todavía me está llegando un recibo como de $1,000 por dos pastillitas. Y he visto que a otros amigos también les ocurrió lo mismo.
estoy en el proceso de ver cómo lo resuelvo, porque se suponía que no, pero así son las cosas aquí. Uno tiene que hacer escribir mucho, llamar mucho, apelar por cada uno de esos cobros. Es parte de entender otra cultura, pues, y otras formas de hacerlo. Y si algunas veces es difícil para personas que conocemos el idioma, ahora, imagínate para una persona que fue el caso de muchísimos de los 222 que nunca habían salido del país, que no hablan inglés, que de repente de la noche a la mañana, paf, te ponen en un país desconocido donde no tienes familia, es muy duro, es muy duro. De todo lo que pasaste, Ana, puede ser el cabello lo que más pesar te daba. ¿Y sabes por qué te lo digo? ¿Y sabes por qué te lo digo? Yo te miré en la clínica el día que nos pusieron la primera vacuna contra el COVID. Y esto fue como a las 2 semanas que estábamos en el Chipote. Y vos El estabas 5 de de julio, espalda. el 3 de julio, el sábado 3 de julio. Exacto, y vos estabas de espaldas y yo miro a la Ana, ya estaba más delgadita de lo que es y me puse a pensar, ala, el cabello, porque yo he visto que vos te lo cuidas tanto, aunque una vez te rapaste, no, por solidaridad con una campaña con esto de, creo que estaba enferma una amiga de ustedes o Mamá, familiar de amiga, tu el mamá, sí, cáncer de mi mamá, imagínate, sí, me exacto. derrapé con mi mamá, sí. Sí, por eso te pregunto, ¿es lo que más pesar te dio al inicio? No, O no lo fue notabas, para o no nada. lo notabas. No fue para nada. De hecho, de las primeras cosas que les dije yo la primera semana era, a ver, pues, rápenme. Rápenme, ya salgamos de esto, pues porque no nos dejaba, y no, pero nunca nos hicieron caso. Creo que en el periodo que estuvimos ahí, por insistencia de la María y de Doña Violeta, una vez autorizaron que nos cortaran las puntas, una vez, fue la única vez, Bueno, pero sí, muy, muy raro y feo. Doña Violeta se metió tinte a su cabello. Entonces creo que nadie más lo logró pelear que le pasaran el tinte. Pues quería regresar, porque vamos a ir de manera cronológica en esta entrevista, como he hecho con casi todos los amigos que han pasado por este programa, cuando te secuestraron en la segunda semana del mes de junio. A vos te agarran en casa de Dora, ahí en la casa que ustedes En mi compartían en casa. Ticuantepe. Exacto, en la casa de ustedes, ahí en Ticuantepe. Y yo recuerdo que fue un burum bum bum ese día, yo estaba libre todavía. Y ver los policías que estaban golpeando, que creían que Dora tenía un arsenal, que tenía tanques, que tenía todo tipo de armamento. Y yo recuerdo que fue una mañana bien triste y amigas de ustedes a mí me llamaron y me decían, Dora ya está en Costa Rica. Y yo decía, pues estamos viendo que se las están llevando, yo no sé, esta gente. Pero ese fue un día bien fuerte para ustedes. Sí, mira, el martes anterior, el 8, yo había acompañado a Félix al Ministerio Público y nos íbamos a la casa de Doña Violeta cuando pues nos dimos cuenta que habían detenido a Félix. Ese día nos quedamos ahí donde Doña Violeta y yo decía a Doña Violeta, pueden venir por usted, me voy a quedar con usted. Pero en eso, pues llegó una amiga de Doña Violeta y comenzamos a ver más policías en la casa de la Tamara. Y dije yo, no van a llegar primero donde la Tamara, me voy a ir donde la Tamara. Entonces ya dije, Doña Violeta decía, no niña, sí van a venir por mí, pero no todavía. Primero se van a llevar a los precandidatos. Yéndome a la casa de la Tamara, nos damos cuenta que agarran a Juan Sebastián, a quien íbamos a acompañar al día siguiente al Ministerio Público, y ahí nomasito a Chano, entonces estamos en la casa de la Tamara esperándolo, ¿verdad? Nunca llegan, no llegan ese día, al día siguiente llegan por Chepe, al día siguiente ya, bueno, obviamente se llevan a Doña Violeta ese mismo día, ay, fue horrible, bueno, se la dejan en su casa, pero 3 días después se la llevan al Chipote, y eso es súper triste. Y sabemos por fuentes amigas que van a llegar a mi casa. Entonces digo yo, pues entonces me voy a mi casa. Pues tal vez es que van a llegar ahí antes. Yo estaba por eso en mi casa cuando llegan a traer a la Tamara. Entonces yo ya me había salvado.
de la carceleada acompañando a Doña Violeta y de la carceleada acompañando a la Tamara, sin quererlo, porque yo quería estar con ellas, es simplemente que calculamos mal y pensamos que iban a llegar en otro momento. Finalmente, al día siguiente, después de lo de la Tamara, ya llegaron por nosotras y poco después por la Suyen y por Hugo Torres. Sí, me llama la atención. Mañana movida. Fue una mañana bien difícil. Me llama la atención que vos dijiste que no llegaban por vos. Llegaban por Dora María y te encuentran a vos ahí. Hablan por radio y dicen, aquí también está Ana Margarita, tráigansela. Eso fue así. Así es, ni siquiera había orden policial en mi caso. Es decir, no solamente no había orden judicial, que es como pasa en todos los casos, ni siquiera había una orden policial, y la oficial a cargo del allanamiento lo reconoce en mi juicio. Esto que te estoy diciendo lo reconoce en el juicio. Dice, sí, es que la vimos, entonces llamamos por teléfono y entonces nos dijeron tráigansela. Con esta palabra, ahí está grabado. Sí, en efecto, pero también me llamó la atención, Ana, que ustedes tenían preparado un video. ¿Ese video lo hicieron ahí mismo o lo habían hecho de previo? Bueno, lo que pasa es que ya en esos días ya sabíamos que iban a llegar. Yo estaba clara de que ellos no sabían dónde estaba yo, pero que si me encontraban me iban a llevar. Es decir, no era que yo estaba afuera, era simplemente que no sabían dónde iba a estar, porque yo en efecto me movía mucho. No te digo que estuve en la casa de Doña Violeta, estuve en la casa de... Solo me faltó ir a visitar a la Suyen. Pero entonces ya había hecho el video después de que se llevaron a la Tamara. Sí, ese video... Fue durísimo, ¿verdad? Porque además estaba la niña adentro. Claro, lo de Tamara que la golpearon, pues ustedes han relatado que le dieron a tu familia la camisa que andaba Tamara llena de sangre, que intentaron lavarla para quitar la prueba de que había sido golpeada. ¿A vos no te golpearon o sí? No, cuando llegaron, bueno, llegaron como unos 100 efectivos, Miguel, fue una cuestión impresionante. Lo vimos entrar por todos lados, eso que les habíamos abierto la puerta, estábamos esperándolos en una silla mecedora, la Dorío, cuando ellos llegaron con, vos le veías la ansiedad, ansiosas. Entonces, claro, cuando nos agarran, a mí me zarandean, pero no me golpean. Y el hombre que está ahí, que no me acuerdo quién era, les dice, pero sin golpes, sin violencia, se me caen. Tanto me zarandean que se me caen los lentes. Después supe que a Dora le había pasado lo mismo, pero no tuve los golpes que sé que tuvieron Tamara, que tuvo Doña Violeta y otras tantas mujeres y hombres en Nicaragua que han reportado esa violencia, ¿no? Sí, vos incluso hiciste un testimonio donde hablabas de tu experiencia, pero también hablabas de la experiencia de tantas mujeres que han sido incluso hasta violadas, que les ponían armas en la cabeza, tratando de arrancarles confesiones o para meterles temor que las iban a asesinar. Y en ese tu video que vos hace algunos meses, hasta lloraste conmovida, pues, de seguramente escuchando, recordando los relatos que tantas mujeres te hicieron. Son relatos del 2018 y del 2019, muy duros, y que todavía están esperando una verdadera investigación y que haya justicia en el país. Y va a haber, Miguel. Nos vamos a encargar de eso. Todos sí. Los nicaragüenses. Dios primero. Eso es lo que más esperamos, porque no se pueden ir sin pagarla, porque lo que a nosotros nos hicieron es pequeño en comparación a lo que le han hecho a decenas de ciudadanos, a estas madres que les arrancaron a sus hijos, a los hijos que los dejaron sin padres, a este muchachito que lo asesinaron aquí de tan solo 14 meses. Pero ¿por qué, Ana, crees que la dictadura le dio tan duro a las mujeres? ¿Por qué crees que hubo una orden de a estas mujeres con todo? Porque nosotros somos testigos de la forma como las trataron.
a Dora, a Tamara, a Doña Violeta. Doña Violeta cumplió 71 años en la cárcel. Código. Y uno dice, ¿por qué con las mujeres? Bueno, no te sé responder esa pregunta. Pues lo que sí te puedo decir es que si viene de esa dictadura tan temeraria, tan agresiva, tan despreciable, yo lo veo como que algo estábamos haciendo bien las mujeres, si no les caíamos en gracia. Si querían castigarnos, si querían quebrarnos, era porque estábamos haciendo algo bien. Y bueno, además decirles que no lo pudieron hacer, que de nada les sirvió. Vos has relatado que sentiste miedo, es normal, yo sentí miedo, todos los que fuimos secuestrados sentimos miedo. Dijiste en su momento que hasta te temblaron las piernas cuando pues, están allí para llevarte. Pero una vez que termina esa etapa del miedo y ya estás en una celda, ¿cómo funcionaba tu interior? Fíjate que por alguna razón que yo solo lo puedo explicar con que el silencio, el hecho de que no me permitieran hablar con nadie, el hecho de que siempre estuviera sola en cautiverio, pues también me abrió la puerta a mi interior y a poder sentir otras cosas y yo. Yo no sé cómo explicártelo, Miguel, pero vos lo viviste, vos estuviste ahí. Yo nunca me sentí sola. Yo siempre me sentí acompañada. Siempre sentí que había una fuerza alrededor mía, un manto de protección también. Y yo se lo atribuyo a. No sé, a mi papá, a mi padrino que están en el cielo, a las miles de oraciones, de energías positivas, de voces, de denuncias que se alzaron por nosotros, ¿no? Porque todo eso te llega, todo eso es energía y llega, ahí pasa lo parrote. Y también al hecho de que, bueno, nosotras sabíamos que eso iba a pasar, Miguel. Sabíamos que nos iban a echar presa. No sabíamos el momento exacto ni cómo, ni a qué nos íbamos a enfrentar en el Chipote, pero sabíamos que en algún momento eso iba a pasar. Y eso, pues, y de ahí también te da otro enfoque. Ustedes como UNAMOS, como partido político, como el grupo que dirige esta organización, se plantaron, se platicaron, se sentaron y dijeron, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Aquí nadie se Bueno, corre. Esa fue como una decisión de partido. nosotros lo conversamos entre nosotros, pero fue una decisión individual de cada uno de los miembros que cuál era lo que iba a hacer en dependencia de muchas circunstancias, pues, familiares y de otra índole, y en efecto ahí cada uno decidió qué trinchera pues era la que en donde iba a pelearla en esa siguiente etapa. Nosotros hemos sufrido, yo tengo muchos amigos queridos que han tenido que irse al exilio desde el 2018 porque sus vidas han estado en peligro por sus familias, por otras cosas. Entonces, hay una parte que se fue al exilio y otra parte que dijimos ya. Bueno, como al inicio, pues también lo decidimos en el 2018, me fueron a buscar a mi casa y ahí sí fue a mí, a la que estaban buscando. Y también me rodearon en la casa de mi hermana, es decir, sí, tuve, y yo decidí resguardarme en ese momento, no decidí esperarlos con la puerta abierta, eso lo decidí hasta en el 2021. Pero sí fueron decisiones que discutimos, pero son decisiones personales. Y la decisión de decir, bueno, está bien, aquí estoy, vengan por mí, fue una decisión personal, como fue la de Yo sé cada que uno de ellos. no puedes hablar por el resto, pero ustedes como partido platicaban. ¿Ustedes creyeron que personas tan importantes para la revolución como Hugo Torres, Víctor Hugo y Dora María le iban a librar? ¿Como partido dijeron, no lo van a tocar o estabas convencida que iban contra todos? Bueno, es una lástima que ya no vas a poder nunca entrevistar a Hugo.
Te hubieras muerto de la risa platicando con Hugo. Yo me imaginaba en esa cárcel las anécdotas que íbamos a tener de Hugo cuando saliéramos. Nunca me imaginé que no lo iba a volver a ver. Así que, pero yo sé que ellos se quedaron sabiendo que los iban a llegar a traer. Nosotros esa información la teníamos. No, 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 ellos no eran intocables. Y ellos lo sabían y ellos se enfrentaron a eso. Y bueno, Yo y libraron esas consecuencias. tengo presente todavía el 16 de febrero, que es cuando me leen la sentencia. Y le leen la sentencia también a Chano, a Juan Sebastián, a don Francisco Aguirre, entre otros. Y yo estoy en la preventiva cuando ustedes empiezan a gritar. Ese día ustedes se dieron cuenta que había fallecido Hugo Torres. Y los gritos eran tan fuertes que yo pensé, y lo he dicho, yo pensé que como nos leyeron la sentencia, no habían dejado entrar a nuestras mujeres y que las mujeres habían hecho un alboroto y las habían metido a todas. Cuando yo llego a la celda, es que Juan Lorenzo me dice, se murió Hugo, porque las mujeres están gritando, Hugo Torres presente. Y yo sé lo que vos le dijiste a la subcomisionada de frente y le gritaste y ella te dijo cero bebidas una semana y vos seguiste gritando. Vos fuiste de las que más la confrontaste de frente a esta señora que era nuestra verduga allá en el Chipote. Bueno, es que yo decía Hugo Torres y las muchachas contestaban presente, presente, presente. Entonces ella llegó a decir que cero bebidas y yo le volví a decir Hugo Torres y las muchachas decían presente, presente, presente. Me sacó, comenzó a sacar las cosas de mi celda y a cada cosa que sacaba yo decía Hugo Torres y las muchachas contestaban desde los distintos lugares donde estaban, la Dora desde el pasillo de hombres, la Tamara que había pasado a ese lugar encerrado donde la tenían, Doña Viole que estaba al lado, la Suyen, todas desde distintos lados gritando, hasta que me lo quitaron todo y después me llevaron a dormir a la pre, a la, a esa celda de A la la preventiva. preventiva. A la Ahí chiquilla, dormiste. sí, Ahí pero, dormiste esa y te noche. voy a decir algo, sí, yo eso no, no, era el homenaje a nuestro amigo. Eso no tiene precio y yo decía cuando estaba en esa celda y no sabía qué iba a pasar, pues no sabía si algún día me iban a regresar mis cosas o no, yo decía, te cumplí, amigo, te cumplí. Y yo, será una cosa tonta, pues, y tal vez uno afuera no puede entender ese tipo de, que a uno le da miedo hacer esas cosas, pues porque puede haber consecuencias. Pero que cuando las haces, vos decís, claro que vale la pena, claro que vale la pena que ellos sepan que pueden tenernos encerrados, pero que ellos no nos controlan, que ellos no tienen poder sobre nosotros, que nunca lo van a tener. Sí, y precisamente la semana pasada entrevisté al Chino Enoch y dice el Chino Enoch que hizo una rebeldía y él dijo, méteme preso, pues. Ya estoy preso. Pero es cierto, el 1 de septiembre cuando me llevan a los juzgados y que yo me trato de levantar la camisa, le pedí un empujón a un policía que me llevaba, que le grité a los periodistas oficialistas, que le grité a Rochú, que es el magistrado, que le grité a los que estaban ahí. Ese fue mi mejor día en el Chipote. ¿Verdad? Esas fotos que salen donde yo estoy serio y que estoy flaco y que la gente se consternó al verme en ese estado como al vernos a todos. Pero yo he repetido que ese es mi mejor día precisamente por lo que vos estás explicando. Sí, es un sentimiento de que ellos no tienen poder con nosotros y es bien fuerte, es bien fuerte y yo me lo repito, creo que ese, claro, ese es como el momento extremo, porque es que te han quitado la posibilidad de, estás súper vulnerable, ¿no? En efecto. Y uno en su vida diaria no se enfrenta a ese nivel de encierro y que todo lo tuyo depende de otros que están ahí afuera, que son los que te tienen encerrados, pero saber que vos sos dueña de tu cuerpo, que vos podés decir también, yo aquí voy a dejarte comer hasta que las cosas cambien, porque ese es otro acto de rebeldía, o aquí voy a seguir rezando y voy a rezar en voz alta, aunque no le guste,
porque es mi derecho. Son actos que te dan vida, ¿no? Es que te dan el sentido de decir yo soy un ser humano, yo tengo estos derechos y nadie me los va a quitar. Es un asunto de dignidad. Sentís que creces, allá adentro estás creciendo. Yo le dije ese día a los periodistas oficialistas, yo estoy secuestrado, pero mi mente está libre. Ustedes están libres, pero su cabeza está secuestrada. Les digo, ustedes no pueden opinar, yo sí puedo opinar, yo sí les puedo gritar y puedo decir que los que me tienen aquí son peor gente que yo. Ustedes no, van para afuera. Entonces se les acaba el trabajo. Y uno se siente en la libertad porque todos nosotros nos desahogamos en los interrogatorios. Ocupamos los interrogatorios no para concientizar, sino para poner nuestras ideas, para burlar. Bueno, yo para trataba burlar. De concientizar. Yo trataba de concientizar, lo reconozco. hasta allá andaba reclutando. Bueno, que ellos sí te preguntan, ¿qué haría un amo si llegara al poder? Entonces, idea, yo le despliego el programa de un amo. O me decían, ¿y qué harían si ustedes van a las elecciones? Entonces, despliego las cosas que yo quisiera para Nicaragua, para que ellos entiendan. Porque nosotros no estamos ahí, no estamos en política para un cargo, para ganar dinero. No, Miguel. Yo estoy convencida que nosotros tenemos la posibilidad de construir una sociedad más linda, con oportunidades para todos, donde todos podamos hablar, pero además donde todos podamos desarrollarnos, donde la gente no tenga que salir del país, no solo por razones políticas en el exilio, sino también por razones económicas. Y yo les decía a los policías, y yo quiero un país en donde los policías dejen de ser los peor pagados de Centroamérica y los maestros dejen de ser los peor pagados de Centroamérica. Esa es la verdad. Una policía que defienda a la gente inocente, que investigue los delitos. Eso es lo que yo quiero, pero que sean policías que no tengan esa vida miserable en que los tienen ahorita. Miguel, yo no sé si vos, porque vos estabas en celda cerrada, pero yo estaba con celda de barrote. Yo veía y era lo único que podía hacer ahí adentro porque no podía hablar. Te voy a decir, los turnos de esos policías eran completamente inhumanos, sobre todo si podían pasar 12 horas a más sin silla. Y si cabeceaban, ya llegaba alguien a decirles, porque habían cámaras sobre ellos, vigilándolo. Después, con unos salarios de porra, con un trato, vos sabés cómo le gritaban a ellos mismos. Pues yo, sinceramente, quiero y trabajo por un país en donde todos los trabajos sean tratados dignamente, ¿ya? Donde nadie pueda explotarte y te haga trabajar como esclavo, donde se respete el código del trabajo en todos los empleos, incluso en la Policía Nacional y en el Ejército. No, no son esclavos los reclusos. Los reclutas en la policía y en el ejército. Y no quería que ellos lo supieran. Y aproveché los interrogatorios para decírselos también. Claro, pues a los todos que me preguntaban. Todos fuimos testigos de policías que eran maltratados ahí. Y policías que nos ayudaron. Nos ayudaron en algunas ocasiones. Y no estoy diciendo que eran buenos y todo, pero habían algunos que colaboraban con nosotros. Yo sí creo, yo sí te lo voy a decir, yo sí creo que había gente buena. No voy a mencionar nunca sus nombres porque lo puedo poner en peligro, pero yo siento que, bueno, en primer lugar, los policías de línea, digo, los de corredor, los que nos cuidaban. No estoy hablando de los interrogadores, que era otra cosa, pero yo te voy a decir, es gente que entra porque se necesita un trabajo, porque en Nicaragua pues somos el segundo país más pobre de América Latina, porque el Estado es el principal empleador y porque la policía te da un trabajo. Pero algunos ni siquiera sabían quiénes éramos nosotros. Y después, hubo gente buena, y yo eso lo agradezco. Y fue un aprendizaje para mí, que la vida no puede ser blanco y negro, que para mí, el mundo no puede ser blanco y negro. Todos los malos y yo soy toda la buena. No, no, no es así la vida. También fue un aprendizaje para ellos, porque recuerdo que llegamos a la conclusión
que estaban acostumbrados a meter a borrachitos, a gente escandalosa, y de repente, no es que nosotros seamos los más educados, pero hasta ellos se asustaban cuando les decíamos gracias, oficial. Sí. Y ese trato que llegamos a tener, o sea, de parte de aquí respetuoso, muchos de ellos malos tratos, pero incluso con malos tratos, pues el respeto. Varias veces yo les dije, yo no te falto al respeto a vos, no me lo faltes al respeto. Yo les decía a los interrogadores, cuando estaban vulgareando, por ejemplo, a Parajón, yo les dije, oye, ustedes piden respeto y mira lo que le llegan a decir a este muchacho, yo lo estoy escuchando en la celda. Entonces aprovechábamos también, porque pues, si vos eras malcriado, a mí me decían que era malcriado, pero si uno llegaba a excederse en mal comportamiento, no le podía reclamar una buena actitud a ellos. Te iba a recordar una etapa de rebeldía de ustedes, que fue en el mes de julio, cuando del 2022, cuando empiezan a sacarnos para recibir la comida con fotos, con videos, era un tren de fotógrafos, era un tren de videos, y nosotros de repente salíamos al pasillo y había una señora disfrazada de mesera, un chef, y nos Con servían, guantes, y entonces guantes. con guantes, y entonces nos tomaban fotos así y nos decían, esa es la ración que van a comer ahora. Ese fue el plan engorde para presentarnos en los juzgados. Pero yo quiero reconocer que solo Ana Margarita y Dora María nunca tomaron la comida, la sacaban, como nos sacaban a todos, de las celdas, íbamos al pasillo y ustedes no la tomaban, ustedes solo daban vuelta, ustedes pasaron, se opusieron a ese circo que hicieron con nosotros ahí. No, yo, bueno, esa fue Dora casi todo el tiempo, yo solamente el periodo de la huelga de hambre. En los días de huelga de hambre yo les dije, bueno, pues justo el día que nos sacaron, yo, el día que nos sacaron, pues en ese periodo yo les dije, no, ya esto es el colmo, nosotros ya estamos aquí sin poder hablar. Estamos aquí, a la Dora la tienen en el pasillo de hombres, esto no puede seguir así, yo ya estaba harta, yo ya me quedo sin comer. Si ustedes quieren, yo salgo y regreso, pero no voy a agarrar esa comida. Eso fue fueron 7 días de huelga de hambre, pero el resto del tiempo sí, sí comí. Sí, La Dora no, la Dora porque la estuvo 19 días en huelga de hambre. esta huelga de Dora fue más larga que la huelga cuando les quitaron el partido. Sí. Sí, y bueno, esa actitud también de que vivimos, la gente no logra entender que nos tomaban fotos y eso duró casi 2 semanas. Y era para que nos engordaran. Y ni así pudieron porque llegamos destruidos. ¿Se imaginan que si la dictadura no ha Bueno, ordenado el plan engorde, cómo hubiéramos llegado? ¿Cómo estábamos antes yo de ese plan llegué engorde? linda. Yo llegué linda, no me digas que no. Yo no te miré, pero sí seguramente, pero Es yo no que yo te miré llegué el porque 31, yo llegué el día anterior. Y te voy a decir algo porque, para que veas que en todos lados hay fisuras, uno de esos periodistas oficialistas que llegó filtró mi firma en donde yo firmaba y ponía presa política. Así que sí. esas son las fisuras del régimen, ellos no lo pueden controlar todo. En todos lados hay gente que no está de acuerdo con ellos y es bueno que nosotros lo sepamos. Bueno, y yo le quiero decir a Ana Margarita que a mí me salió caro un café que me invitó, porque me pasó rogando, tomémonos un café, tomémonos un café, tomémonos un café, Hace y se lo meses acepté. rogándote. Se lo acepté, pese a que Margin me dijo, no les acepté porque las andan siguiendo la policía y ahí vas a ver. Y en Pobre efecto, Martín. aquí Sí. te escuchando, y en Lo siento, efecto, Martín. yo acepto el café de Ana, y llegó Suyen también en galería, y a Suyen la andaban siguiendo unos motorizados y nos hicieron una foto. Pues esa foto me la sacaron como una semana. Decido, vos sos MRS, aquí está la prueba, me decían. A mí me lo decían también, me Entonces, decían, ¿quiénes son los MRS aquí? Pero si ustedes saben, además es un amo. ¿Quiénes son los MRS aquí? Es un amo, ustedes saben.
Y de repente decían, Miguel Mendoza, ya quisiera yo, les decía, ya quisiera yo, si Miguel Mendoza quisiera, yo le doy el carnet, le decía, pero no, no. Sí, bueno, yo hay que decir, porque a vos te acepté un café y llegó la policía y nos hicieron fotos con su yen. Y También le después nos acepté un dice, café, ¡ray! sí, y cuando les poncharon las llantas, que yo les di ray y me golpeó un policía ese día. Lo Entonces, de Juan siento. a Juan Sebastián también le acepté un café y llegaron unos, los guardias ahí estaban casi sobre el plato y el café. Bueno, no me invitó al plato, era un café, ¿no? También me salió como vos, solo un cafecito. Es que es un problema esta oposición palmada, Sí, a propósito de eso, ¿cómo se sienten ustedes como partido que al MRS lo hacen aparecer en todas partes? un De amo. repente todo lo que pasa, un amo, pero es que la gente sigue manteniendo lo del MRS. Ahora, todo lo que pasa en Nicaragua, ahí está el MRS. Ahora dicen de que ustedes hasta conquistaron a Biden, pues que a Biden es amigo de ustedes. O sea, a veces esa teoría hasta me dan risa. Bueno, niña, yo por algo será, ¿no? ¿Qué dicen eso? Por algo será. Yo me reía de los policías, pero no los desmentía cuando me lo decían. Ay, que sí, era Ustedes medio temblando lo que decían. son un poquito, pero bullicioso. Es que yo no sé si somos poquitos, eso no lo sabes vos tampoco. Ya ves todo lo que dicen de nosotros. Digo yo, pero sobre ese asunto, dicen, entre las cosas que traigo apuntadas aquí, es que estos quieren un sandinismo sin Ortega. Ustedes como UNAMOS apuntan eso. Mira, fíjate que fue bien triste por un lado, pero bien sanador por otro, todo el proceso hacia la Convención Nacional Extraordinaria del 2021 que tuvimos que hacer precisamente porque un grupo muy importante de miembros del partido y obviamente la mayoría no se sentía representada con el término sandinista y por eso fue el cambio de nombre. Precisamente por eso nosotros apuntamos a promover en Nicaragua un programa político basado en la democracia, la libertad y las oportunidades, donde el Estado tiene un rol de garantizar educación y salud gratuita, un rol de proveer espacios para la inversión, para el desarrollo de las personas, un Estado que sepa que hay comunidades en condiciones de mucha más desventaja que el resto del país, como el Corredor Seco, como la Costa Caribe, en donde tienen que hacer inversiones prioritarias para mejorar la condición de vida de la gente. Todo eso está en nuestro programa, un programa que dice que estamos comprometidos con la justicia y con la verdad y que deben de haber investigaciones en Nicaragua para poder finalmente cerrar las enormes heridas que hay después de años y años de guerras, de arbitrariedades, de crímenes, en la mayor parte de la vida independiente de este país, si hay una persona que está viva, que sufrió crímenes en los años 70, en los años 80 o ahorita, tienen que tener derecho a la verdad y a la justicia. Y a eso es que estamos nosotros apostando. Y eso es lo que dice nuestro programa. Y eso es lo que queremos para el país. Y también sabemos, y lo dice nuestra estrategia, que también es pública, por esa estrategia me condenaron, me la leyeron. Dice que sabemos que no lo podemos hacer solito, que esa es una tarea en que tenemos que trabajar todos y todas, independientemente de qué ideología política o qué religión tengamos o de qué parte del país seamos, y por eso hemos estado en todos los procesos de unidad en los que hemos podido estar en los últimos 15 años. Esa fue una decisión que tomamos en el 2008, Miguel, y hemos sido Pero consecuentes con ella, que es trabajar porque pero todos así de podamos ma construir esa sociedad. pero de manera personal ustedes se quitaron lo de sandinistas, le quitaron el sombrerito al símbolo. Ana, a estas alturas se siente sandinista. Sandino es un héroe nacional, creo que tenía sus luces y sus sombras, como todos los seres humanos, no creo que hay que endiosar a nadie, ni a muertos ni a vivos, y no. No, no, no quiero sentirme yo enmarcada en el halo
de una persona o el apellido de una persona, pues porque las cosas son mucho más complicadas. Más allá, y te estoy hablando de la figura de Sandino, pero se podría hacer sobre la figura de cualquier otro ser humano. Yo Yo recuerdo creo y yo me recuerdo una. reconozco como una persona socialdemócrata, si me querés identificar, digamos, con las tendencias internacionales. Pues creo en la libertad y en la democracia, pero creo también en la responsabilidad y en las oportunidades. Y creo Yo que las dos recuerdo van de la mano. que en ese café que te acepté, vos me comentaste que a algunos miembros de UNAMOS ustedes los cuestionaban dentro del partido y que de las acusaciones que se les hacían, vos me mencionaste dos casos y que me dijiste, aquí lo sentamos y les dijimos, ¿es cierto esto que andan diciendo de ustedes? O sea, dentro del partido hubo cuestionamientos hacia lo que ocurrió en los años 80. Sí, nosotros tenemos un proceso abierto. Mira, a ver, Miguel, ¿vos cuántos años tenés? 53. Ah, sí, sos mayorcito que yo, con razón, sí es cierto. Ocho Bueno, años, yo ocho tengo años. 40, yo tengo 45, Miguel. Yo, mi niñez la viví en los años de revolución y solo oí una parte de la historia, ¿no? Que era la parte de la historia de donde eran, donde estaban donde estaba mi familia participando. Yo comencé a escuchar el otro lado de la historia de Nicaragua, ya más, un poco mayor, porque así es la vida, porque y me di cuenta que había mucho más y que yo quería saber mucho más de lo que estaba pasando. Y siento que ese no fui solo yo, sino que fue todo una generación que queríamos saber más y comenzaron a salir películas sobre eso, comenzaron a salir películas sobre los 80 que daban pie para que discutiéramos, para que habláramos, para que confrontáramos y también para que ratificáramos qué cosas son las que queremos para Nicaragua y qué cosas no son las que queremos para Nicaragua. Yo no quiero para Nicaragua nunca más que alguien le quiebre la cabeza a otra persona por pensar distinto, y eso pasó en los 80 y eso está pasando ahorita en Nicaragua. Yo no quiero nunca más que un joven se vea forzado a ir a una guerra. Yo no quiero nunca más que haya guerra en Nicaragua, ¿ya? Yo no quiero nunca más que una persona o un grupo de personas, sean nueve, sean cinco o sea una pareja, decidan el destino del país. Yo quiero un país en democracia. Entonces creo que poder abrir eso, que comenzamos como a tener mucha más cercanía con líderes, o en mi caso particular, con líderes liberales del campo, porque nosotros hicimos campaña por ellos en esas elecciones que ya no teníamos la personalidad jurídica, y después escuchar a gente en toda la lucha en contra del canal, porque sí estuve metida de lleno en esa lucha en contra del canal, también te abre la perspectiva, ¿no? De qué es lo que uno quiere para Nicaragua, qué es lo que uno no quiere. Y como te digo, sí tuvimos esos debates en el partido que fueron los que desembocaron en los cambios en el programa del partido para incluir el tema de verdad y justicia y para incluir el tema de una comisión anticorrupción en la convención del 2017, que fue la convención en la que yo dejé de ser presidenta. Es decir, esa fue mi entrega del partido. Yo me siento muy orgullosa de haber entregado un partido maduro, fuerte, desarrollado con institucionalidad. Que yo no creé que venía desarrollándose desde su primera etapa, pero que se lo entregué fuerte, sólido y con esa reflexión comenzada a mi sucesora, que siguió ese proceso que terminó en la convención del 2021, en donde decidimos cambiar el nombre. Regresando al Chipote, te meten presa, se llevan a Dora. A Dora la colocan en la celda de los hombres, a vos te colocan en la celda de las mujeres. Ustedes reclamaron que a Dora la pasaran para el pabellón donde estaban ustedes, pero era lógico que había como tratándola de vulgariar, así es la palabra. Ahora, ustedes se logran ver cuando nos presentan en los juzgados el último día de agosto,
A mí me llevaron el 1 de septiembre. Pero, ¿cómo fue ese encuentro en el avión? Bueno, quiero decirte que cuando a mí me detuvieron, cuando me secuestraron el 13 de junio del 2021, la Dora y yo llevábamos juntas 15 años, no sé, algo así, ¿no? 15, 16 años. Y en ese tiempo, muchas veces nos habíamos separado por mi trabajo, porque yo, pues de ahí mi trabajo me hacía ir a todas partes del país, o por mi maestría, yo en ese periodo también estudié mi maestría, o después en el 2018, porque tuvimos que irnos cada quien a resguardo por su lado y dejar la casa. Pero nunca dejamos de hablar ni un solo día, nunca en esos 15, 16 años, hasta que nos llevaron al Chipote. Y entonces eso fue bien duro, pues, pasar 606 días sin poder hablar, sin estar, pero pendiente siempre, pendiente de ella, de esos metros que nos separaban. Ver si podía escuchar algunas veces su voz o alguien decirle algo, que el enfermero llegaba a darle las pastillas y todo, o que yo estornudaba y estornudaba alto y corría a las verjas para que me oyera estornudar, para oír, a ver si me lograba decir salud. Entonces, así fueron mis 606 días y cuando entré a ese avión, bueno, mi primera angustia es: nos estaban sacando, nos estaban poniendo a todas las mujeres juntas, nos pusieron esa última noche en una celda y no estaba la Dora. Yo le decía a las muchachas que ese fue el momento en que nos pudimos abrazar todas, y si no la sacan a ella, y si nos llevan a nosotras a la Esperanza y a ella la dejan aquí. Entonces, cuando pasé, cuando nos sacaron hacia el bus, yo miré, hasta me desnuqué viendo a ver si podía ver si ella estaba en su celda o no, y vi que la celda estaba vacía. Y un oficial me dijo, no te voy a decir quién, ella ya está en el bus. Yo sentí que el alma me regresó. Llegué a ese bus porque yo dije, aquí nos llevan a la Esperanza o nos llevan a otro lado, pero estamos en el mismo bus, eso es lo importante. Y nos montamos ese bus. Después ya llegamos bueno, ya sabes vos, pues a la Fuerza Aérea, ya me bajo, ya me doy cuenta que nos vamos a Estados Unidos, ya me subo yo en ese avión, ya ni volteo a ver a Nicaragua porque yo ya voy a regresar. Subo directo al baño a pellizcarme, Miguel, a pellizcarme, a saber si eso era real o no, porque no lo podía creer. Salgo del baño y veo que la Dora está entrando y fue como de película, Miguel, fue como de película correr a abrazarla. Y yo, es que ya todo se resuelve, decía yo, así estamos, ya estamos juntas, ya todo está bien. Ahora, como yo estuve en el Chipote, yo soy el único periodista que te puede preguntar que si la veía desde el rincón de tu celda al rincón de ella, porque quiero decirles que al principio era, aquí estaba la celda de los hombres y a Dora la pusieron en la mera esquina y en medio estaban los VIP y aquí estaban las mujeres y a vos te pusieron exactamente en esta esquina. O sea que si vos te Sí. hacías a este rincón y Dora se hacía a este rincón, ustedes podían hacer conexión visual. No, nunca, ¿Se no se veía? podía. Si había una No, pared, no se podía. Yo siempre imposible. creí que No, podía. no, ya hubiera querido yo nada. Además, vos sabés que eran súper oscuras nuestras celdas, pero no, no. Yo, cuando salía a agarrar el plato de comida, era precisamente para verla. Porque vos sabés que nos entregaban el plato de comida enfrente del pasillo de los hombres. Entonces Sí. ahí, y después yo lo que, entonces ahí más o menos la podía ver en su celda. Ahí fue la primera vez que la vi en su celda. Yo normalmente lo que sí me tenía la suerte es que como mi celda era la primera al lado del portón de entrada al pasillo de mujeres, yo podía ver a todo el mundo pasar a interrogatorio y al doctor.
Entonces, me decidí que mi tarea era hacerle señas. Yo no sé si vos te acordás, pero cuando vos llegaste Claro. era un beso Miguel, fuerza Miguel, un beso, hasta que nos castigaron y nos dejaron, creo que después de un beso que le tiré a Max, nos castigaron y teníamos que irnos hacia la pared, a ver la pared cuando pasaban los hombres. Y entonces pasamos meses yéndonos hacia la pared, Sí, cada vez que pues pasaba uno. Pero entonces yo lo veía, veía a la Dora ir precisamente. al médico y interrogatorio. Precisamente eso traía anotado, que cuando a nosotros nos sacaban de la celda chiquita y pasábamos frente a las celdas de ustedes, antes les decían, mujeres, viendo la pared, y ustedes tenían que ver la pared y no ver las verjas para que nosotros pudiéramos pasar. Y una vez yo le dije a un interrogador, esa es una medida tonta, ley, porque ni ellas están desnudas, ni nosotros pasamos desnudos. Ya sabemos quiénes están ahí y es tonto decir mujeres viendo la pared como que si no sabemos que ahí está Doña Violeta, la María, la Ana, la Suyen. Era una medida bien tonta, pero ahora Sí. entiendo que es por tu besuqueadera, pues los besos Y que las de le Doña mandaba Violeta, cuando... y las de Doña Violeta también. Quiero reconocer que esa vez lo que pasa es que las dos, pues coincidimos en que las dos le tiramos el beso a Max, cada una de nuestra celda. Y el que me traía a Max era un policía que no era muy, muy bueno con nosotros. Ahí después te voy a decir quién. Y fue Sí. directo con el chisme, ya sabes quién. Fue directo Nosotros con el le chisme decíamos, y nos llegaron. ceja al más apoyol allí de la jefa, el ceja, porque se Bueno, depilaba ya la sabes. cejita allí. Ah, bueno, Pero eso no lo sé yo, espectacular. no me, no, no sé. No miraba esos detalles. Bueno, ya juramentaste como ciudadana española, ya tenés tu pasaporte español. No. No, el trámite es un trámite un poco más largo. Juramenté, tienen que mandar mis documentos a la Embajada de España en Nicaragua, porque yo soy nicaragüense también. Y después tienen que pedirme, vienen de regreso para poner huellas, y después eso se va a España y mandan el pasaporte. Estoy esperando. No sé si creo que no escuchamos eso, se te pegó un poquito el internet, no sé si nos repetís la respuesta. Bueno, te digo de que primero los papeles tienen que ir a la Embajada de España en Nicaragua, porque yo soy nicaragüense también, entonces tienen que inscribirme ahí, después regresan, después pongo las huellas, después eso se manda a España y después mandan de España el pasaporte. Entonces estoy a la espera. Pero, ¿cuál es la idea, Ana? Ustedes, varios pues, amigas, amigos, ya recibieron el visto bueno para ser ciudadanos españoles. Ustedes se van a España, esa es la idea. No, 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 yo voy yo lo que quiero es irme a Nicaragua para comenzar, entonces solo estoy esperando el momento, pero mientras tanto voy a aprovechar el parol de Estados Unidos. Lo que no voy a hacer, porque no, si es incompatible con la nacionalidad española, es aplicar al asilo. Entonces yo, en Después del principio, parol se acaba tu estadía aquí. sí. Sí, yo, pero para ese entonces ya voy a estar en Nicaragua con vos. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios, que la próxima entrevista va a ser allá en Nicaragua. Ahora, Con el ¿estás cafecito satisfecha? que vos me Sí, vas a el invitar ahora. cafecito que ahora y ahora yo lo ahora yo lo voy a invitar, ahora yo lo voy a pagar y le voy a comprar también, le voy a pagar la mascarilla porque la suya andaba vendiendo mascarilla ese día. ¿Te acordás? Ahora, Yo las andaba vendiendo, estás pero sí. a ver, estás a gusto, estás satisfecha con el trabajo del liderazgo opositor, el trabajo que se está haciendo después de nuestro destierro. En general, yo me siento muy orgullosa de los nicaragüenses y de lo que hemos hecho. Creo que ha sido, pues estos 5 años han sido un tremendo ejemplo de resiliencia. Creo que en estos 5 años hemos crecido, hemos madurado bastante. Creo que las condiciones son bien difíciles, han sido bien adversas y en medio de esa adversidad
pues quienes estaban afuera mientras nosotros estábamos adentro dieron la batalla, y gracias a esa batalla nosotros salimos, y gracias a esa presión, y han seguido dando la batalla ahorita, ahora con más fuerza de los que salieron, y creo que hay que empujarla, Miguel, hay que empujarla. Y que estamos sí, no, más cerca del fin. En eso estamos. Yo le digo a mi familia que si mañana Papachú manda al quinto infierno a Ortega, yo pasado mañana estoy en Nicaragua. Sí, no, ahora, no creo. Me genera mucha esperanza ver espacios de articulación que se vayan aceitando cada vez más, en donde se pueda hablar distintos temas y puedan haber más canales de comunicación para garantizar una estrategia común, un discurso común. Así que estoy muy contenta en efecto. ¿Vos estás en Monteverde? No. ¿Vos estás en Monteverde? No, yo no estoy, pero estoy muy contenta, pues, con que esos procesos vayan avanzando. Sé que hay otros procesos también que han, pues, y yo espero, yo creo que lo más importante va a ser cómo todos los espacios donde estén distintas personas puedan irse coordinando en una estrategia común. Creo que eso es lo importante. Cada quien desde donde se sienta cómodo estar, pues, Miguel, y presionando para abrir el espacio democrático en Nicaragua para los mismos temas, ¿no? Para que puedan haber elecciones de verdad en Nicaragua, para que pueda haber justicia en Nicaragua y para que pueda haber libertad de nuevo en Nicaragua. Creo que eso es clave. Bueno, uno de los titulares que se dieron en una entrevista que te hicieron después del destierro es la niña tímida consiguió madurez en la política. Vos eras tímida, o sea, ¿hasta qué nivel de timidez llegaste cuando eras jovencita? Seguí siendo jovencita. Fíjate, pero antes, yo más sigo jovencita. sigo siendo tímida. ya no estoy tan joven, pero sigo siendo tímida. Yo lo que siento, y si algo he de decir de la cárcel, es que si hay algo en mí que yo siento que algo cambió y me dio... algo cambió, pues hay un antes y un después de la cárcel, y una de esas es, siento que tengo, no sé, pues yo no sé si a vos te pasa, pero veo con más profundidad algunos temas y con más tranquilidad otros que tal vez antes me pegaban mucha angustia. Creo que después de la cárcel disfruto cada vez más los amaneceres, después de la cárcel disfruto cada vez más la comida en familia y las pláticas, y después de la cárcel me estreso menos con los pleitos que veo y con los desacuerdos, y después de la cárcel pues yo siento que salí con mucha más esperanza del futuro que nos queda, y entonces eso me ayuda a ver con otra perspectiva todos estos problemas humanos que siempre van a haber y estas claro. Diferencias que siempre van a existir, Miguel. Sí, porque el asunto es ese, esa es la vida, cada uno piensa de una manera, o sea, no, nadie somos iguales, ni los dedos de las manos son iguales, menos los caracteres, las personalidades de la gente y los gustos políticos, unos hablan más a los extremos, otros sí. Más al centro, y la idea es unificarse, porque el enemigo común es uno, y ya después saliendo del enemigo común, entonces cada uno toma su rumbo. Yo quisiera pasar hablando con Ana Margarita una, dos, tres horas, ella tiene un compromiso ahí, por eso la vamos a dejar aquí. Solo quiero cerrar agradeciéndole a Ana y a su familia por la cercanía que le dieron a Margin y a mi hija, tu hermana, tu mamá, la hermana de Tamara, la niñita de Tamara, pues le sirvieron una enormidad a Margin, dándole ese apoyo, la solidaridad, y lo voy a decir. Ustedes ayudan sin querer sobresalir o que la gente se dé cuenta. Leí un tuit que escribió hace unos días el amigo Yader Morazán, donde decía que cuando su papá estuvo encarcelado, ellos no tenían para traerle alimentos y ustedes lo hicieron.
Y lo digo porque lo hizo público, entonces es la clase de persona que ustedes son. Y también hace unos días, unas personas que venían en el avión tenían dificultades para ajustar para la renta. Y la primera que me llamó fue Ana: Miguel, ¿cuánto se necesita? Vamos a ver cómo lo conseguimos. Y se consiguió una parte, después se les ajustó. Y quiero darte la gracia por esa buena persona que sos. Y yo dije en el arranque que sos una mujer bien dulce, así te veo. Me da gusto que hayamos coincidido en el chipote, porque eso hace que incremente el aprecio para gente tan buena como vos. Gracias por todo, Ana, como gracias a toda tu familia. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a Martín y a tus niñas por el apoyo que ellas le dieron a mi familia, porque aquí es mutuo y aquí entre todos nos apoyamos y eso es lo más lindo de la solidaridad. Y por eso es que vamos a salir adelante y por eso es que vamos a recuperar Nicaragua. Vas a ver, entre todos y ayudándonos entre todos. Gracias. Muchas gracias, Ana, por participar en De Preso a Preso, la plática de hoy con uno de los presos, ahora con Ana. La idea es hacer el recuento, el testimonio de todos los que veníamos. Si logro hacer, voy a pasar un par de años porque lo hago una vez a la semana. Por tanto, el agradecimiento hacia esta mujer valiente y guerrera. Gracias, y gracias a todos los que han sintonizado el programa. Ya saben, compártanlo, suscríbanse a mi canal en YouTube, y para que nos veamos más, para que esté creciendo mi comunidad en las redes sociales. Yo aquí estoy haciendo este trabajo de testimonio, de conversación con nuestros hermanos que también fueron liberados el pasado 9 de febrero. Mil gracias, mil gracias, mil gracias. Buenas noches a todos. Bye. Nos vemos la próxima semana en otro De Preso a Preso.